Patty Chapoy está moviendo ya los hilos para despedir a Daniel Bisogno porque ya quiere hacer uso de este sueldo en otras cosas. Tú no puedes despedir a una persona cuando tiene un problema de salud. En este momento están buscando la forma de sacar a Daniel definitivamente de la nómina. Ahora, muy probable que Daniel Bisogno ya no regrese y le siguen pagando. Ya se había platicado que en los próximos meses Daniel Bisogno no iba a regresar a trabajar. Patty Chapoy le dijo a Bisogno, ¿ya no te necesito? ¿Por qué Patty Chapoy se quiere deshacer de Bisogno? ¿Ya no le es rentable? A 2 meses de que Daniel Bisogno apareciera por última vez en el programa Ventaneando, el programa Chisme No Like da una información muy preocupante, fue Alejandra Mendoza, periodista y colaboradora del programa, quien dijo haberse enterado de los planes de la titular de Ventaneando. Me enteré de súper buena fuente que supuesta y alegadamente, Patty Chapoy está empezando a mover los hilos para despedir a Daniel Bisogno porque ya quiere hacer uso de ese sueldo para otras cosas, mencionó. De acuerdo con la periodista, Patty Chapoy ya está consultando dentro de la empresa lo que puede hacer, porque es muy probable que Daniel Bisogno ya no regrese y le siguen pagando. TV Azteca le pagó el seguro y él tuvo que pagar la otra mitad. Entonces han hecho desembolsos muy fuertes para apoyar a Daniel y entre ellos es seguir pagando el sueldo. Ahora, ¿esto en qué puede tener un poco de sentido? A ver, ya se había platicado que en los próximos meses Daniel Bisogno no iba a regresar a trabajar hasta finales del 2024, si no es que se extiende a inicios del año 2025 que se le volvería a ver a Daniel en la televisión. La razón detrás de todo esto, de que Patty Chapoy está buscando deshacerse de Daniel de alguna manera, es para que Televisión Azteca deje de pagar esa exclusividad, y posiblemente en el momento en que Daniel regrese a trabajar, pues ahí lo vuelven a contratar, pero ya no como exclusividad. Creo que viniendo de Chapoy todo es posible, y todo puede ser cierto, pero aquí hay que tocar un punto muy importante, en México, ¿se puede despedir a alguien por una enfermedad, en teoría que dice la ley? Si un empleado se encuentra indispuesto de salud, la Ley del Seguro Social de México dice que esto no debería afectar su trabajo o las ayudas que recibe. La ley protege a los trabajadores con discapacidades o enfermedades, asegurándose de que reciban la atención médica necesaria. Por tal motivo, el despido de trabajadores con algún tipo de enfermedad está fuera de la ley. Si la indisposición impide que el trabajador realice sus tareas cotidianas, tiene derecho a recibir un subsidio en dinero para ayudarlos durante su incapacidad. Este subsidio comenzará después del cuarto día de incapacidad y durante las siguientes semanas, eso es lo que dice la ley. Ahora fíjense ustedes, de lo que sí me enteré, es que el lunes pasado, en Ventaneando, tenían pensado hacer otro enlace con Daniel, un enlace no vía Zoom ni con video, sino vía telefónica, es decir, únicamente con voz, pues de alguna manera para tranquilizar las aguas y calmar la situación, para echar por tierra tanta especulación. Pero de último momento, aparentemente Daniel se sintió indispuesto y se canceló. En el programa también se dijo que están escribiendo un libro contra Patty Chapoy, un libro que promete revelar situaciones muy graves, desde situaciones financieras, malversación de fondos, también de las relaciones extramaritales que supuestamente ha tenido, todo lo que hizo y deshizo con Raúl Velasco en Televisa, los verdaderos acuerdos que tiene con Ricardo Salinas, y otros puntos muy importantes. La verdad es que ha sido un año muy complicado para Ventaneando, de manera especial para Daniel y definitivamente para la conductora. Según dijeron en Chisme No Like, este libro ya se está escribiendo, e incluso, este libro se iría a convertir en serie de televisión, misma que ya sería ofrecida a Carla Estrada. Ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo con la única verdad que es la que da Ventaneando, público querido. Que revelaba que Daniel Bisogno pudo haber aparecido hace varias semanas por medio precisamente de inteligencia artificial. Afortunadamente logré salir del hospital, estamos aquí en la casa prácticamente con un 85% de la movilidad. Que indica que hay una imagen completamente alterada del conductor de Ventaneando, distorsionada o creada con inteligencia artificial. Estaba enterado, más o menos estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días entubado. El tema Ventaneando y Daniel Bisogno fueron tendencia. Pues la movilidad se puso difícil. Ya con las terapias que estoy tomando diario,
Ya nomás llegan y me despiertan ya con la sobada de pie. Daniel Bisogno está desaparecido. ¿Dónde está el real Daniel Bisogno? ¿Qué están ocultando Ventaneando y Patty Chapoy? Amigos, se dice que el presentador de Ventaneando fue creado con inteligencia artificial, fíjense ustedes, aunque la reaparición pública de Bisogno en aquel momento generó regocijo entre sus seguidores, algunos más escépticos cuestionaron su aparición. Usuarios de X hicieron énfasis en aspectos como el vestuario y maquillaje del presentador, los cuales tendrían la intención de mejorar su imagen. Algunos de los comentarios fueron: a mí se me hizo tan raro verlo tan recuperado, ningún paciente se recupera a tal grado en 10 días, más bien yo creo que traía un superfiltro, porque las manos sí se le ven súper delgadas. Estas dudas fueron alimentadas en horas recientes en la red social X, tras una publicación hecha hace unos días en la cuenta de la tía Sandra, quien, enfocada al mundo del espectáculo, compartió pues un estudio y una investigación en torno a la inteligencia artificial, que revelaba que Daniel Bisogno pudo haber aparecido hace varias semanas por medio de inteligencia artificial. Ahora, es la misma cuenta la de la tía Sandra, quien comparte los resultados de un sistema digital que indica que hay una imagen completamente alterada del conductor de Ventaneando, creada con inteligencia artificial, lo que tiene en este momento todo un debate en redes sociales. Expertos que precisamente se dedican a crear este tipo de programas, a crear este tipo de sistemas, pues prácticamente confirman que la imagen que vimos de Daniel hace algunas semanas sería por medio de este sistema digital. De acuerdo con esta investigación que saca la tía Sandra, el sistema utilizado con el video de Kit Milton hace algunas semanas, el video de Daniel Bisogno simulando un enlace en vivo, como resultado, muestra más del 64% del uso de inteligencia artificial, pero un 35% aproximadamente es humano, es decir, que aquella videollamada de Daniel Bisogno en Ventaneando fue bastante alterada con medios digitales, algo que previamente la misma cuenta había comentado e investigado. Aunque en la actualidad es posible realizar videos con inteligencia artificial de forma sencilla, es poco probable que hayan requerido de esta herramienta para la transmisión. A través de las historias que comparten a través de sus redes sociales oficiales, se ve a Rosario, Pedro y Lynette presentar en un avance de los temas que abordarán en el programa, y Rosario aprovechó para aclarar la duda de muchos internautas, que mencionan que la transmisión en vivo con Daniel Bisogno se había hecho con inteligencia artificial, a lo que Pedro respondió con su simpática forma. Le preguntamos si era él o su versión de inteligencia artificial, menciona Rosario Murrieta, y en la misma conversación, Pedro sola responde: qué tonta la gente. Oigan esto, hasta el momento, el equipo de Ventaneando subraya que la transmisión fue totalmente en vivo, pero tras bambalinas, presuntamente amigos, Ventaneando ha descartado de momento otro enlace con Daniel Bisogno, debido a que utilizar este sistema o este enlace, según la cuenta de la tía Sandra, habría salido bastante costoso a la producción, ya que se requieren de muchas horas de trabajo en edición. Ya habíamos hablado este tema. Ojalá realmente Daniel se esté recuperando, ojalá y realmente Daniel esté mejorando, pero fíjense algo, que es lo que más llama la atención, son estas declaraciones que hace la tía Sandra, y es que muchos personajes que no tienen nada que ver con el chisme, con el espectáculo, que incluso han creado este tipo de sistemas como este youtuber muy famoso Roberto Martínez, pues también decidió dar su opinión, y bajo su experiencia y su conocimiento, la imagen de Daniel Bisogno efectivamente había sido creada por medio de inteligencia artificial. Así que pues, imagínense ustedes si el día de hoy Ventaneando no se iba a hacer tendencia por estos nuevos datos que aporta la cuenta de la tía Sandra. Pero hagamos un recuerdo.